es la importancia de que exista una feria como Masticar? Desde el punto de vista de ustedes, de los cocineros. Muchos puntos de vista, no hay solo uno. Masticar es una feria que se fundó de alguna manera o se creó hace, bueno, esta va a ser nuestra séptima edición y se creó un poco con el espíritu de promover nuestra cocina, de encontrar un espacio para que todos los cocineros puedan encontrarse y mostrarle a la gente lo que hacen, para que todo el mundo pueda acceder a la comida de muchos cocineros que por ahí no tienen oportunidad de ir a comer a sus restaurantes. Sin ninguna duda y con total humildad, creo que Masticar está entre las mejores ferias del mundo, de lo que yo he visto. Porque es muy difícil encontrar que en una feria se reúnan todos los cocineros que están en Masticar. Es que estamos todos, o casi todos los cocineros de Argentina. Pero principalmente lo que destaco de Masticar es el mercado. Lo que nosotros hacemos es darles un espacio a los productores, a todos los productores de Argentina o a muchos de los productores que encontramos, digamos, hay un equipo trabajando en eso, de cocineros que son los que van buscando estos productores que tienen productos que realmente son muy interesantes y que por ahí no tienen no pueden llegar a la ciudad, no pueden llegar a los restaurantes. Entonces a ellos les damos este espacio en el mercado para que puedan ahí mostrar lo que hacen, vender lo que hacen, pero sobre todo difundir lo que hacen. Eso me parece que es una de las cosas más importantes que tiene Masticar y lo que la diferencia de muchas otras ferias en el mundo. ¿Cómo surgió Acelga? ¿Por qué los cocineros decidieron juntarse? Surgió hace 8 años, posiblemente. Estábamos sentados en un café. Me acuerdo perfectamente el día. Éramos 4 cocineros amigos. Nos sentamos a decir, bueno, tenemos que hacer algo. Intentemos armar algo que nos reúna, que nos una, con lo que podamos hacer cosas, que nos sirva para difundir, para crecer, sin saber bien hacia dónde ni cómo. Así fue que ese día, digamos, hablamos de eso. Y después hubo una primera reunión y después fuimos sumando gente y así se armó Acelga. Y digamos que el primer paso importante de Acelga o el primer objetivo importante fue crear una feria que fue Ideas Masticar. ¿Ves algún cambio en estos años? Digo, la gente es más consciente de cuáles son los productos de estación, de cuál es un buen lugar para ir a conseguir un buen producto. ¿Sentís que hay una concientización que está llegando en ese sentido? Definitivamente sí. Hoy hay mucho más conciencia de lo que se come de lo que había hace 20 años atrás. Hace 20 años atrás, o 25 años atrás, cuando yo tenía mi primer restaurante, teníamos un pescado en la carta y no se lo vendíamos a nadie. Y el pescado que conseguíamos era congelado. Hoy cualquier restaurante tiene ya más de por lo menos 2 o 3 opciones de pescado en el menú. Ya los pescados no se compran congelados, se pueden comprar frescos, digamos. Ya cuando la gente quiere comer pollo, trata de buscar un pollo de campo, un pollo de granja. En fin, hoy hay mucho más conciencia de lo que se come. Mucho más conciencia de saber qué es lo que están comiendo, de dónde viene, quién lo hizo, quién lo produjo, cómo lo criaron. Me parece que eso es un poco algo que sucede en el mundo, no solamente en Argentina. Y cómo llega, además de eso, es un poco la difusión y este boom que vivimos hoy los cocineros. Bienvenido sea el boom, porque bueno, en todo caso tenemos un muy buen mensaje para dar a la gente. O sea que en ese sentido me parece que sí, que cambió mucho. ¿Qué le dirías a la persona que todavía nunca fue a la feria? Lo primero que le diría es que vaya, porque me parece que Masticar año a año tratamos de mejorar y hacer una feria más cómoda para todo el mundo, más interesante para todo el mundo, más interesante para los cocineros, más interesante para la gente, con más variedad, con mejor calidad. Pensamos mucho en todas esas cosas. Entonces le diría que vayan, que no se lo pierdan.